Largas filas de vehículos se agrupan al lado y lado de la vía entre Barranca Bermeja y La Lizama y de igual manera desde este punto hasta Bucaramanga. Por más de 5 horas, viajeros han permanecido en este lugar esperando a que sea habilitado el paso para poder llegar a sus destinos. Nosotros salimos de Cúcuta antes de ayer a las 3 de la tarde. Ya llevamos más de 24 horas en el bus de la empresa Omega. Créame que ahí en ese bus venía una señora, la tuvieron que sacar de urgencia porque venía embarazada y prácticamente parió en el bus. Ya los niños no tenemos plata para darle de comer a los niños, los niños ya tienen hambre. Y ese paro lo ha perjudicado a uno mucho. ¿Qué sucede en la carretera? Nosotros vivimos a las 2 de la mañana, nos cogió el primer trancón en la ciudad de Lebrija y ahí nos despacharon a las 5, a las 6. Nos dio en Portugal, nos dieron vía y llegamos aquí como a las 7 de la mañana. Nosotros vamos para Puerto Boyacá, e ir a hacer un backup y nuestros compañeros lo mismo y con el ingeniero acá. Necesitamos llegar esta mañana, pero desafortunadamente el paro nos impide. Pues sí, tengo un compromiso de una cita agendada que duré como mes y medio para que me la agendaran, pero pues realmente no, si no puedo, pues no puedo. Pero pues el paro sí lo justifico porque pues las familias de más escasos recursos son las más perjudicadas. Yo llegué aquí en un carrito hasta aquí, hasta Antagotá, y ahí a mirar a ver hasta dónde para llegar a Barranca, porque tengo a mi mamá hospitalizada en Bucaramanga, entonces estoy logrando de mirar a ver. ¿Y tiene que devolverse a Bucaramanga otra vez? Voy a ir a trabajar. De Cartagena desde el sábado. Y ahí voy en los paros. ¿Cuántos bloqueos ha cogido? 4, 5 con el este. ¿Y ha tenido que permanecer en los bloqueos cuándo? En los bloqueos desde el sábado por la mañana. ¿Más o menos cuánto espera en cada bloqueo? De a 4, 5 horas, 6 horas. Una noche nos tocó el plato. Completa. Muy bien, ¿y qué piensa del paro? Esperar a ver, porque es que el problema de nosotros no es el combustible tanto, sino el alza de los fletes, que es que los fletes en vez de subir bajan. Debe darles pena a una empresa decir que van a pagar un flete de 2 millones Cartagena a Bogotá con una CPM tan recaro como está. Ahorita no le suben a los hoteles, a la comida, a todo le van a subir. A todo le van a subir. Mientras tanto, voceros desde el punto del cierre en La Lizama también hacen el llamado al gobierno nacional para ser escuchados. Entonces lo invitamos que por favor reaccionen y lleguemos a una mesa de diálogo, todo el gremio transportador de nivel nacional. Cumpliendo con el corredor humanitario, estando en el sitio se dio paso a los buses que durante días han tenido que esperar en diferentes bloqueos de las carreteras del país. En este mismo punto les fue permitido el paso a 2 ciudadanos coreanos que sin entender nuestro idioma lograron el paso hacia Bogotá, sin saber cuánto más demorará esta travesía en medio de este paro que no se ve a corto plazo. Nosotros en ningún momento estamos deteniendo todo lo que son ambulancias, gente que viene con citas médicas, a esa gente nosotros la estamos dejando ingresar y pasar. Mientras tanto, en el sitio, algunos aprovechan para vender sus productos y ver una alternativa de sustento para su economía de hogar. Bueno, nosotros aquí estamos promocionando lo que es el jugo de aguacate 7 potencias, el guanabanazo y la cuajada. Desde hace 3 días estamos trasladándonos hasta acá a La Lizama para poder traer nuestros productos para que no se nos dañen. Y de paso, pues usted ayuda a la gente que está en... Y de paso, pues apoyamos a la gente, que no vaya a pasar necesidad de comida. Me trae unos 150 churros. Por aquí una oportunidad para poder trabajar, me trae unos churros a ver qué compran. Así transcurre un más de día de paro en el punto de La Lizama, desde donde han dicho que si en las próximas horas no reciben una respuesta positiva, el bloqueo podría ser definitivo sin opción de intermitencia para pasar.